Vos que sos un caleño que en este momento está viviendo de arriendo porque vendiste una casa en el sector urbano para conseguir un lote, construir tu casa campestre y adicionalmente generar unos ingresos, o a lo mejor estás por allá en Suiza, en Alemania, en Canadá, sos un colombiano radicado en el extranjero y ya estás pensando la opción de retornar a nuestro hermoso país. Mira, para sacarle provecho al fruto de tus esfuerzos de tantos años por allá viviendo en otro país, pues si es así, copitas, hoy te tengo una opción increíble. Un lote en el sector campestre ubicado a solamente 1.5 kilómetros de Cristo Rey, aproximadamente unos 400 metros de Montebello, y lo estoy dando hoy, escucha bien, en 900 millones de pesos, aproximadamente unos 210 mil dólares americanos. Vamos a conocerlo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube Compitas Inmobiliarios, donde subimos casas, bodegas, apartamentos. El link al canal queda en la descripción de este video, en el primer comentario, o búscanos en Facebook o en YouTube como Compitas Inmobiliarios. Listo, compitas, ya después de que vimos estas espectacular mega peculiares introducciones a estos canales, te voy a hacer, mira, una invitación. Si vos en este momento estás vendiendo tu casa, si vos en este momento estás vendiendo tu finca, tu lote, o tenés una urbanización campestre bien bacana, querés venderla pero no han sabido venderla, no han sabido ofrecerla, no es un minuto en contactarme a través de las redes sociales. Mira, que yo con el mayor de los gustos te voy a ayudar en ese tema de la venta. Y si a lo mejor tenés un lote, una casa, un apartamento a nivel nacional, también querés venderlo, no sabes ofrecerlo, no dudes un minuto en acceder a mi portal www.compitasinmobiliarios.com, en donde publicamos tu propiedad y no te cobramos comisión. ¿Qué tal, pirucha? Fantástico. Muy bacano, ¿sí o no? Entonces, compitas, hazte para allá porque viene una camioneta. Les voy a explicar. De aquí a mano izquierda tenemos Montebello a 400 metros y de aquí a mano derecha tenemos el Cerro de las Tres Cruces, aproximadamente a 1.5 kilómetros de distancia aproximadamente. Esta vía como tal es muy concurrida por turistas, es decir, todo turista que viene del extranjero y quiere venir al Cerro de las Tres Cruces, que es uno de los principales lugares turísticos de aquí de la sucursal del cielo, debe pasar sí o sí por esta vía. La vía de aquí en este estado más o menos está a unos 200 metros así en este estado que está, pero si vos te querés ir por pavimentada hasta Cali, puedes ir para Montebello y nos vamos a demorar más o menos una media hora. Pero también tenemos la opción de irnos por la parte de Montebello, claro que es una carreterita destapada que está en buen estado, no hay problema, carro bajito pasa, y estamos más o menos a unos 10 a 15 minutos del centro comercial de Chipichape, que es uno de los principales sitios turísticos de aquí de la ciudad. Este terreno como tal es muy, de una forma muy regular, es decir, es totalmente rectangular, no es un lote todo deforme que la metía, nada. Es un lote que tiene 64 metros de frente por aproximadamente 100 metros de fondo. Tenemos 6.400 metros cuadrados ideales para sacarle el fruto de dos formas. Primero, yo te puedo construir tu casa campestre que estás viendo a través de este videoclip. Y segundo, también puedes, mira, construir un sitio turístico que le permita a las personas que vienen del extranjero disfrutar de este lugar y de esta temperatura, ya que estamos a nada más y nada menos que a 1.350 metros sobre el nivel del mar. Es decir, más o menos unos 350 metros sobre el nivel del mar, más altos de Cali. Cali está más o menos a 1000, ¿oís? Más o menos a 1000. En esta parte de acá tenemos 64 metros de frente por aproximadamente 50 metros de fondo. Mira, y aquí le puedes fructificar de forma turística. Por ejemplo, si pasan ciclistas, acá pasan ciclistas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo, esto lleno de ciclistas, de turistas. Entonces acá, mira, les adecuamos unas carpitas o unos glamping, así como los que estamos diseñando también para Cristo Rey aquí en Cali. Bien bacano, bien chore, con una vista directa hacia esas montañas, y también les puedes sacar la parte de alimentación, ¿sí no, pirucha? Muy bacano. O a lo mejor a los ciclistas, venderle juguito de naranja. Bien bacano, bien chore, todas las noches. Bueno, pirucha, ¿qué podemos nosotros sembrar en esta zona? Bueno, esta tierra, como podemos ver, es muy fructífera, ¿no? Entonces acá les voy a mostrar los árboles que ya están, mejor dicho, quedan fruto. Bueno, este es un naranjo, acá hay un limón, por acá el platanito, ¿no? Al banano. Miren, vean, miren el tamaño de este banano, y resulta que aquella que vinimos tenía un racimo, pero ya lo cogieron. Ajá. Entonces, muy productivo. Y este es una guanábana. Ajá. Y en la parte de allá tenemos maíz sembrado. Incluso acá había un cultivo de maíz, pero ya se cogió. Aquí están las cascaritas del maíz. Ajá, y acá tenemos los animalitos para alimentar. Es muy importante lo que acaba de decir la pirucha. Compitas, si vos sos de esos compitas que le gusta tener animales, que le gusta tener perritos, gaticos,
pero que están a lo mejor estrechos por allá en un apartamento, mira, esa propiedad es la indicada. Aquí más o menos en esta parte es donde yo te planteo el parqueadero para las partes turísticas o para la parte recreacional, o a la que le vas a sacar mayor provecho. Aquí, mira, un aforo más o menos de unos 12, 13 vehículos divinamente. Y de aquí para allá, compitas, realizaríamos el lindero para la propiedad la cual yo te voy a construir. Hágale, pirucha. Ole, estoy re agitado, amor. Mucho sol. ¿Sí o no que sí? Bueno, compitas, entonces, esta propiedad está como en la cúspide de una montaña. Es muy interesante y ahorita en las tomas aéreas ustedes van a aclarar un poco este tema. Aquí, en esta parte, estamos en la parte más alta de la montaña. De aquí para allá empezamos una leve inclinación y vamos a tener una vista directa hacia la sucursal del cielo, hacia el costado izquierdo. Compitas, tenemos la parte posterior de este barrio, de las casas que están construidas en este barrio. Y hacia la parte derecha tenemos lotes campestres, finquitas de 1000 metros cuadrados aproximadamente. Esto quiere decir que yo te voy a poder construir la casa en esta zona de acá, ya que este lindero es un poco más campestre que el que acabamos de ver. Todas las construcciones que estás viendo al fondo, si vos querés, nosotros te las entregamos totalmente demolidas. No hay mucho que ver allá, copita, entonces no la vamos a mostrar. Pero lo interesante aquí es que vea lo que decía la pirucha: tenemos sembrado de maíz, tenemos yuquita, bien bacano. O sea que vos vas a también, mira, a tener fruto de tu tierra, ¿no, pirucha? Bueno, vamos para acá, compitas. Es muy importante lo que les voy a decir, compitas. Si vos tenés un familiar que en ese momento está en el extranjero, o tenés un amigo entre tus redes sociales que está interesado en comprar un lote en el sector campestre, pero ve cerquitica a Cali, cerquita a Cali, compartile este enlace. Con este enlace, en la parte de abajo hay un enlacecito, le das copiar enlace, mira, y se lo envías por WhatsApp. También es muy importante que cojas este enlace en la parte de abajo. Hay una opción que dice compartir. Lo compartí en tu Facebook, luego volvés, lo compartí en tu WhatsApp, y así sucesivamente me ayudas compartiendo este contenido. ¿Por qué haría yo eso, Roberto? Por lo siguiente: si alguna de esas personas a las cuales vos le compartiste ese contenido me llegase a comprar esta propiedad, yo me voy a reunir personalmente con vos y voy a sacarte de mi bolsillo parte del dinero que me gane la venta y te lo voy a pasar a vos. Entonces es muy importante dos cosas: que nos ayudes compartiendo el contenido, y lo segundo, que te suscribas a este canal. En la parte de abajo hay una opción que dice suscribirse, le dan clic en suscribirse y también activa la campanita para que YouTube les alerte cada vez que nosotros subimos un nuevo video. Porque si a lo mejor vos te suscribís y no activa la campanita, YouTube nunca te va a alertar que nosotros subimos un nuevo video. Te comienzas a perder de todo este contenido que es completamente gratuito, que es contenido que te va a gustar, te va a divertir y sobre todo te va a servir, porque sabes que puedes generar, mira, ingresos con nosotros. ¿Sí o no, pirucha? Compitas, entonces hacia la parte donde ustedes están haríamos la casa y tendríamos esa vista directa hacia la sucursal del cielo, sector de Acopi, al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, y tenemos, mira, una perspectiva muy bacana. En este momento faltan 15 para las 9 de la mañana, entonces está un poco todavía nublada la ciudad, pero esto a las 2 de la tarde, 3 de la tarde, se ve completamente despejado. Inclusive de noche es un espectáculo, si alcanzan a ver los aviones del aeropuerto. Desde aquí al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón hay aproximadamente una hora, compitas, más o menos una hora, para que lo tengas en cuenta. Entonces, yo, Robertson, quiero comprar la propiedad, ¿cómo hacemos? Uy, perdón, compitas, aquí en la descripción de ese video están los únicos números autorizados. Vos nos contactás, nos ponemos una cita, compitas, realizamos la negociación, y posterior a la negociación, no quiero pisar la yuca, pirucha, y posterior a la negociación, pues yo vengo y te construyo la casa de tus sueños. No te olvides tampoco seguirnos en nuestros arrobas del Instagram. Los compitas de Facebook y de Instagram se dieron cuenta en tiempo real cuando nosotros estamos grabando esta propiedad. También no te olvides seguirnos en nuestro canal secundario Solo Compitas, en donde subimos nuestro detrás de cámara y también todos los viajes que hacemos y los que vamos a hacer, ¿no? Próximamente comenzaremos viajes internacionales, entonces es muy importante que vayas y te suscribas a ese canal, y tampoco dudes en publicar tu propiedad, cualquier propiedad sea, en nuestro canal o en nuestro portal www.compitasinmobiliarios.com. Compitas, eso ha sido todo por hoy. Por último y no menos importante, Dios lo bendiga.